Vamos ahora con nuestra sección Breves What, preparada por el equipo de What Informa, con muchas noticias en pocas palabras. El rector Enrique Etienne Pérez del Río firmó un convenio de colaboración con la presidenta de la Fundación ALE en Tamaulipas, Verónica Díaz de Valdés, en la cual la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrendó la colaboración con este organismo altruista para difundir entre los universitarios la cultura de la donación de órganos y tejidos. El rector Enrique Etienne Pérez del Río firmó el contrato colectivo laboral con el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT, Luis Gerardo Galván Velasco. Esto en el marco del 10º aniversario de esta organización gremial. Durante la firma del acuerdo estuvieron el secretario de Administración, Luis Alonso Sánchez Fernández, y Mirna Dalia Saavedra Merrem, directora de Recursos Humanos, así como delegados del SUTA UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Valores UAT, centra su ejercicio en la promoción y práctica de valores para el engrandecimiento de la máxima casa de estudios y al servicio de la sociedad a partir de la participación de directivos, docentes, alumnos y personal administrativo y sindicalizado, por lo cual, hace unos días se realizó la plática Quiero Vivir Sano en las instalaciones de dicha dirección. Directivos de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se reunieron con maestros de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, esto para explicar cómo alcanzar niveles superiores como docentes de esta casa de estudios como parte de los procesos del fortalecimiento de la academia en la UAT. Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de egresados de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, que presidió el secretario general Juan Salinas Espinosa y tuvo como invitado al alcalde Alejandro Etienne Llano. Este plantel entregó a la sociedad nuevos licenciados en Derecho, en Comunicación, en Hotelería y Turismo y en Negocios Internacionales.